Allá por el siglo XIII, tras la derrota de los cristianos en Alarcos, estallaba la guerra entre Castilla y León. La lucha hasta la unidad definitiva se prolongaría a lo largo de 30 años, en tanto Aragón peleaba a su vez contra Navarra. La paz universal, la paz romana, era como un lejano sueño. Era preciso combatir o morir. Y las gentes, naturalmente, preferían combatir. Toda Europa se había convertido en campo de batalla y la península ibérica, lo que luego llamaríamos España, no fue excepción, ya que en ella, además, se luchaba desde hacía siglos contra los árabes. Las gentes acudían a monasterios y conventos en demanda de ayuda, no solo espiritual, sino material también. Alternaban las horas de trabajo con la oración y otras prácticas piadosas, dispuestos a ganar una vida mejor, si por cualquier avatar la de este mundo la perdían. En las pausas que las guerras dejaban, las ciudades eran administradas por los nobles. Estos nobles juraban fidelidad al monarca que les ponía a la cabeza del feudo que rodeaba su castillo a cambio de ciertos beneficios y bajo promesa de ponerse a su servicio en caso de guerra. No sabían leer ni escribir, actividades que consideraban indignas de su rango, pero tenían a su servicio clérigos que suplían ante la administración tales limitaciones. Clérigo secular fue Gonzalo de Berceo. Así se llamaba entonces a todo hombre de letras. Pero Gonzalo, nacido en la pequeña villa de Berceo, lo fue realmente y agregado al monasterio de San Millán de la Cogolla en la diócesis de Calahorra. Las gentes de la Edad Media se hallaban familiarizadas con lo sobrenatural. La Virgen, como los santos o el diablo, podía aparecer por villas y caminos para velar por sus fieles devotos. Para las gentes del medievo, lo sobrenatural era casi natural. De este modo, y sobre antiguos textos ya conocidos, concibe Berceo su obra principal, Los Milagros de Nuestra Señora, recopilación de una serie de tradiciones devotas. En el nombre del Padre que hizo toda cosa, y de Don Jesucristo, Hijo de la Gloriosa, del Espíritu Santo que al igual que ellos posa, para todos vosotros quiero hacer una prosa. Quiero hacer una prosa en román paladino en el cual suele el pueblo hablar con su vecino. Aunque no soy letrado para hacerlo en latino, bien valdrá, según creo, un vaso de buen vino. Había un hombre malo que prefería hurtar a ir a las iglesias o puentes levantar. Solía con lo hurtado su casa gobernar. Tomó mala costumbre, no la podía dejar. Entre todo lo malo tenía una bondad que al final le valió
y le dio salvedad. Creía en la gloriosa de toda voluntad y siempre saludaba hacia su majestad. Ahí viene. ¡Soltadme! ¡No! ¡Soltadme! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Y vas a acabar tus días! ¡Ladrón! Mas la madre gloriosa, tan ducha en socorrer, la que suele a sus siervos en las cuitas valer, a este ladrón piadoso le quiso proteger, recordando el servicio que le solía hacer. Por fin de madrugada vinieron los parientes, vinieron los amigos y vecinos clementes. Querían descolgarlo, muy tristes y dolientes, pero estaba bien sano, de los pies a la frente. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Es un milagro! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Lo era todo! ¡Soltadme! ¡No! ¡Soltadme! ¡Ven aquí! Fueron a degollarlo con ímpetus insanos, con buenos espadones ya grandes, ya livianos. Pero Santa María puso en medio las manos y el cuello del ladrón se quedó igual de sano. Le dejaron en paz que siguiera su vía, pues no querían ir contra Santa María. Su vida mejoró, no fue ya más impía, y quiso hacerse clérigo, aunque instrucción no había. Gracias. Ay, sí, sí. ¡Qué alegría! ¡Adiós, adiós! Todos nuestros esfuerzos de nada han de servir si la Madre Gloriosa nos lo quiere encubrir. Tomemos su partido, cesemos de insistir y hasta que Dios lo quiera, dejémosle vivir. La misa de la Virgen todos los días decía, no sabía decir otra, así se repetía. Más la sabía por uso que por sabiduría. De su mucha torpeza, los fieles se reían. Credo in Deo, Patrem omnipotens. ¡Qué barbaridad! Fue este misacantano al obispo acusado de ser idiota y ser clérigo mal probado. A una misa tan solo, por siempre acostumbrado, sin saber ninguna otra, como torpe embargado. Ese necio ha de oír el eco de mis años. De un sacerdote tal, nunca oí tal hazaña. Decidle a ese hijo de la mala putaña que ante mí se presente. No se excuse con maña. Acércate, hombre, acércate. Veamos si en buena hora nos dices la verdad. Dime si como dicen es tal tu necedad. Señor, aquí me tienes. Oíd por caridad. Si dijera que no, diría falsedad. Te oigo. Y si es verdad el que no tienes ciencia de cantar otras misas, ni sentido o potencia, te prohíbo que cantes. Y te doy por sentencia, por el medio que puedas, busca tu subsistencia.
clérigo salió triste y desconsolado. Tenía gran vergüenza y daño muy granado. Lloroso aparecía, muy triste y aquejado, mas no de la gloriosa estaba abandonado. Pues muy revuelto. Tiene mucha razón vuestra eminencia, si no, ¿dónde iríamos a parar? Podéis retiraros, hijos míos. Retiraos. Óyeme tú a mí ahora, don obispo Lozano. Contra mí, ¿por qué fuiste tan fuerte y tan villano? Yo nunca te quité por el valor de un grano, y tú a mi capellán me sacas de la mano. Porque a mí me cantaba la misa cada día, pensaste que caía en yerro de herejía. No, yo no pensé tal cosa. Tal cosa yo no haría. Lo tuviste por bestia y cabeza vacía. No pensé cosa tal. Mas decidme, señora, por borrar tal pecado, ¿qué puedo hacer ahora? Bien presto voy a buscarle al lugar donde mora. ¿Y qué ha de sucederme si su suerte empeora? Si tú no le mandares decir la misa mía como solía decirla, gran enojo tendría. Prepárate a morir antes de 15 días. Ya verás lo que cuenta la saña de María. ¡Qué espanto! Fue con esta amenaza el obispo espantado. Mandó luego a enviar por el preste vedado para pedir perdón por lo que había errado, porque en su pleito fue duramente engañado. Amigo mío, canta como solías cantar. De la Virgen gloriosa, sé su siervo leal. Y si algo te faltare en vestir o en calzar, de mis propios vestidos, yo te lo puedo dar. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factor in celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Volvió de nuevo el clérigo a su capellanía y sirvió a la gloriosa Madre Santa María. En su oficio finó, de fin cual yo querría, y fue su alma la gloria en dulce compañía. La obra de Berceo, llevada a cabo según la tradición en este mismo lugar, fue escrita casi en su totalidad en la estrofa llamada Cuaderna Vía, que se compone de 4 versos de 14 sílabas con idéntica rima. Sus Milagros de Nuestra Señora amplían y enriquecen los textos que le sirvieron de modelo, añadiéndoles rasgos personales y costumbres de la región, su región, de la que apenas debió salir en toda su vida. Amigos y señores, si queréis escuchar, contaré otro milagro aquí en este lugar. Si quisierais aún otro poco esperar, sabréis en este punto de qué yo os quiero hablar. Sobre una buena dama versará mi conseja, que pecó en cierto punto según se me asemeja. Quisiéronle sus dueñas revolver mala ceja, mas no lo consiguieron por valor de una arveja. Había en esta dama muchísima bondad. Era de gran razón y de gran caridad. Guiaba hacienda y casa de toda voluntad, viviendo hasta aquel día con toda honestidad. Qué maravilla. Este color, prueba con este. Es más bonito, sí. Sí, yo creo que le falta... ¿Pero cuándo pensáis acabarlo? En este mes. Ya falta poco para las fiestas. Pero en cierta ocasión, para ella malhadada, cometió una locura que mucho está vedada. Digamos que pisó una hierba enconada y cuando cayó en cuenta, quedóse embarazada. Ah.
Le va creciendo el vientre entre las dos tetillas. Y se le van notando pecas en las mejillas. Las unas son muy grandes, las otras pequeñillas. Todas las primeritas sufren estas cosillas. Desde mañana mismo estaréis encerradas. Para que no veáis cosas que están vedadas. Antes seremos muertas cual locas malhadadas que por vuestro pecado vernos así humilladas. Tal pecado no es cosa que se pueda encubrir. El diablo de todas presto se ha de reír. Al obispo por carta mandaremos decir que antes de una semana aquí debe venir. Dejemos al obispo con la carta enviada, leyendo y sospechando allí de su mesnada. Digamos lo que hizo la dama embarazada, que sabía que pronto bien sería acusada. Sabía que al otro día sería interrogada, que excusa no tendría en cosa tan probada. Abatióse por tierra como por muerte hallada, y comenzó a llorar la muy desventurada. Váleme tú, gloriosa estrella de la mar, que no hay otro consejo que me pueda prestar. Tú ayudaste, señora, a María Egipciaca, que hizo muchos pecados, pues fue mujer liviana. Oh, señora bendita, de quien todo bien mana, dame tú algún consejo antes de la mañana. Si no tomas, señora, para mí algún consejo, me veo mal dispuesta para ir hasta el concejo. Prefiero aquí morir, en este lugarejo, a que entre unas y otras me arranquen el pellejo. Ay. Puedes dormir tranquila. No seas de miedo presa, puesto que estás conmigo. Suspende toda queja. ¿Sabe qué traigo yo? Una buena promesa. Mejor no la tendría ni reina ni princesa. Señora, sobre todo te debo bendecir, loar, magnificar, adorar y servir. Que de tan gran infamia no me dejaste herir, ni que de mí mis dueñas llegaran a reír. Eminencia. No quiero yo homenaje que venga de maldad. Quien no guarda su cuerpo ni tiene castidad, debe ser expulsada de aquesta sociedad. Que en otra parte haga tal deshonestidad. Señor, ¿por qué en tal me tenéis? Antes que nada pido, solo que me escuchéis. Bien, todo lo sabemos. No porque lo neguéis, habréis de ser creída. Probarlo lo debéis. Señor, quedo contenta. No decís nada en balde. A Dios yo me encomiendo. A Él, que todo lo vale. Por mucho que digáis, hermanas, no podemos condenar a esta dama, salvo que lo probemos. Pero escuchadnos antes, de lo que bien sabemos, señor, en otra prueba, ¿para qué entretenernos? Cuando estemos seguros y ella sea convencida, estaréis más a salvo y ella más confundida. Si no, nuestra sentencia sería más referida. Así de ningún modo podrá encontrar guarida. Ahora sabremos toda la verdad, Eminencia. Señor, sabed que en falso han hablado las dueñas. Mejor en tal hoguera no vertáis vos más leña. Mejor que lo olvidéis, tal como Cristo enseña, incluso a corazones más duros que las peñas.
O tuvisteis vergüenza, o tomasteis dinero. Verla yo con mis ojos antes mejor prefiero. Traer acá a esa dama. Veamos con esmero si es tal como decís o es tal como yo espero. Dueñas, la vuestra es fea y mala provocación. Por vuestra culpa estuve por hacer mala acción. ¿Pusisteis a esta dama en tal mala razón que fuera despreciada por nuestra religión? Esto no puede sin castigo quedar. La culpa que sobre ella quisisteis arrojar, el decreto lo manda. A vos debe tornar. Deberéis ser castigadas a penitencia oral. Mi señor, estas dueñas no deben ser culpadas. Por mis graves pecados he sido yo engañada. Mas luego me ayudó la Virgen coronada. Si por ella no fuera, sería avergonzada. Señora, perdonadme por lo mucho que he errado. Y os ruego que tal hierro me sea perdonado. Señor, amigo mío, por Dios y la gloriosa, catad vuestra mesura y no hagáis esta cosa. Vos sois un hombre santo, yo, hembra pecaminosa. Si no me perdonáis, estaré muy quejosa. La dama y el obispo en aquella pendencia terminaron al fin en muy buena avenencia. Tuvieron siempre ambos amor y bienquerencia y siguieron su vida con toda complacencia. En cuestiones de partos, no milagrosos, por supuesto, la Edad Media era bastante rigurosa. La ginecología se hallaba vedada a las gentes medievales y una de las pocas operaciones permitidas era la cesárea, considerada por las mujeres con espanto y que solo podía realizarse para salvar al hijo a expensas de la vida de la madre. En cambio, era fácil satisfacer otras necesidades de la vida. Labradores, comerciantes y nobles acudían a las ferias que, como centros comerciales, cumplían una elemental necesidad económica. En ellas, cristianos, musulmanes y judíos se relacionaban en un medio pacífico. Tal vida y relación se refleja en la literatura de aquel tiempo y en la de Berceo en concreto. Era un hombre bueno de bien ganada hacienda. Se llamaba Teófilo, tal dice la leyenda. Vicario del obispo, no amaba la contienda y sabía sus carnes tener bajo la rienda. Era en su persona de buena continencia. Sabía tener a todos paz y buena avenencia. Era hombre templado, de buena conociencia. Era muy sazonado, de sentido y de ciencia. Vestía a los desnudos, alimentaba hambrientos, acogía romeros que llegaban friolentos, a los errados daba buenos castigamientos hasta hacer penitencia de los sus fallimientos. No dejaba a su obispo ningún trabajo serio, salvo cantar la misa y rezar su salterio. Teófilo ayudaba en todo ministerio, el contar sus bondades sería relato necio. Cuando la muerte vino al obispo a llamar, lo hizo de un mal tan grave que no pudo curar. Mas antes de irse al cielo para con Dios holgar, llamó presto a Teófilo para le suplicar. Teófilo, Eminencia. ¡Baja! Vamos, hermanos. Con cuidado, está muy mal.
Teófilo, buen amigo, nuestro maestro honrado, aceptar debes ahora este nuevo obispado. Todo el cabildo pleno es para ti obligado, y de todas las gentes eres tú ya aceptado. Señores, mudad mano por Dios y caridad. El tomarlo yo ahora sería simplicidad. No soy tan digno de eso, de esa tal dignidad. Aceptarlo yo ahora sería necedad. El arzobispo dice, quiero que lo aceptéis. Es elección bien justa. Quiero que lo toméis. Es inútil, amigos. No me convenceréis. No me tengáis tan ciego que a eso me llevéis. Venid, venid. Y veréis el estado en que está todo. Sí, sí. Lo veo. Los de la canonjía, que quisieran o no, tuvieron que volver a hacer nueva elección. El nuevo obispo presto en esta ordenación puso a otro vicario en tal ocupación. Veía el buen Teófilo al vicario novel con envidia escondida, mezclada con gran hiel. Comenzó a tener celos de aquel joven doncel y se cambió en Caín, quien antes era Abel. ¿Cuánta razón tenéis? Sí, sí, pero poco a poco. Yo recuerdo que hace unos años, en otro convento, el abad, que era un hombre... Donde vivía Teófilo, en esa obispalía, había allí un judío de la sujudería. Sabía el cosa mala de toda alevosía. Con el diablo andaba las noches y los días. Pasad, buen amigo. Por aquí. Buen amigo Teófilo. Si crees me quisiere, pronto podré volver al cargo que tú quieres. No. No tengas duda alguna, que si firme estuvieres, todo será alcanzado, si es que no te arrepientes. Por eso vine a ti, por seguir tu mandado. Preso estoy en tu ciencia como un embeleñado. Mejor. Tú, en tanto, quédate acomodado. Y cuenta que tu pleito en bien será acabado. Vete a holgar a tu lecho. Te espera gran jornada. Mañana al primer sueño, ya la gente acallada, cuando los demás duerman allá a la madrugada, ven a verme. Y en tanto, olvida de hacer nada. Parece que ya presto viene la madrugada y que por vez primera llego a esta encrucijada. Ah. Oh. No te santigües, necio. Y no temas por nada. Que mañana tu hacienda estará mejorada. Bien, veamos, escucho. Decidme qué buscáis. ¿Qué presente traéis? Quiero que me digáis. O bien, ¿qué hombre es este que aquí me presentáis? Saberlo quiero ahora. Bien es que lo creáis. Enseguida respondo, mi señor coronado. Vicario era este hombre de este mismo obispado. Queríanle todos mucho, era hombre muy honrado. Quitáronmelo ahora y soy menoscabado. Por eso ha venido a tus pies a caer. A recobrar aquello que solía tener. Promete obedeceros en cuanto pueda hacer. Tendréis en él vasallo. Muy bueno, a mi creer. Amigo mío, pienso no sería bien hecho buscarle yo a vasallo ajeno tal provecho. Que reniegue de Cristo con todo su despecho. Y yo haré que bien torne a su antiguo derecho. Reniegue de su Cristo y de Santa María. Hágame carta firme. Ríndame pleitesía.
ponga en ella su firma a la postrimería y tornará a su grado con muy gran mejoría. ¿Queréis que os venda el alma? Tal es mi condición. Acceder, buen amigo, a esta su condición. Mostrad que estáis en uso de juicio y de razón. Haré como decís, de todo corazón. Retornó el fementido a ver todo su estado. Reconozco, Teófilo, haberme equivocado. El día en el que fuiste de tu cargo apartado. Ahora ya no importa. Os será perdonado. Vivió algunos días en esta bienandanza. Amor con el obispo teniendo y gran privanza. Recibiendo de todos muy grandes alabanzas. Mas al cabo don Cristo le hirió con su lanza. Necio, triste de mí, mezquino malhadado. De la cumbre en que estuve, ¿quién me ha derribado? Tengo el alma vendida y el cuerpo despreciado. El bien que antes perdí, no lo veré cobrado. En el día del juicio, yo falso y traidor, ¿cómo iré a presentarme ante nuestro Señor? Hablarán de mí todos, mezquino, pecador. No habrá en aquel momento otro que yo peor. 40 días estuvo en esta contención. Sufría día y noche muy gran tribulación. Hasta que cierto día le ordenó el corazón rogar a la gloriosa por si sí o por si no. Teófilo, ¿en qué andas, hombre tan sin ventura? Escribes sobre el viento, cometes gran locura. Andas en malos pasos, sufrirás gran dolor. De Cristo renegaste. Buscaste otro señor. Don renegado malo, que Judas mucho peor. No seré yo quien ruegue por ti al Creador. Señora muy bendita, reina muy principal, la carta que firmé al diablo por mi mal, si no me la devuelve, si por mí no hace tal, la tendré siempre al cuello, como duro dogal. Amigo don Teófilo, don sucio, don Malillo, la carta que tú hiciste con ese mal caudillo y que luego sellaste con tu sello de anillo, en el infierno yace en chico rinconcillo. Doquiera que la haya el diablo guardado, solo con que tú quieras, volverá hasta mis manos. En la noche tercera, mientras yacía dormido, cumplió Nuestra Señora con él lo prometido. Volvió con el papel del diablo ladino, dándolo a su devoto, sin rumor y sin ruido. Teófilo despertó bien alegre y lozano, vio la carta firmada al borde de su mano, y apretándola bien, no perdió tiempo en vano. Quemándola bien presto, volvió a su seso sano. Tan fuera de este mundo estaba aquel vicario, que al final se olvidó de mirar el erario. Quedaron sin dinero de diciembre hasta mayo. Ni un real encontraron en las arcas y armarios. ¿Eh? ¿Qué pasa? No queda nada. ¿Nada? No. Toma. Poco es, hermano. Y cual dice el refrán de los hombres con creces, que en el mismo mojón tropiezan las más veces, al judío de nuevo volvió a llamar con preces, por si podía estarles con leves intereses. Don fulano,
Sabéis mi pleito, según creo. Vuestro pleito, me dicen, se llama Don Dinero. Ganar de vos un préstamo sería mi deseo, que nunca pensé en verme tal como ahora me veo. Lo entiendo, amigo mío. Yo lo haré de buen grado. De mi haber, cuanto quieras, yo te daré fiado, pero dame fiador que sea asegurado. Si no, temor tendría de quedar engañado. Don fulano, no puedo darte otro fiador que al hijo de María, a Cristo, mi señor. Mal fiador me pones. Me parece un traidor. Y hasta tú te me antojas, hombre escarnecedor. Bien veo que me tienes por loco y por sandío. Mas verás cómo cumple aquel en quien me fío. Si tal cosa demuestras, verás que yo confío. Mas si no, no tendrás ni un real de lo mío. Vamos. Estos son mis fiadores y los de tu caudal. Que ellos sean testigos, que ellos hagan de tal. Acepto en buena hora. Pero si tú obras mal, a ellos retaré en el juicio final. Al pago del dinero dieron plazo cercano y recibió Teófilo tal dinero en su mano. Mas al punto el demonio mandó recado vano. ¿Y esto? De que partir debía para un país lejano. Grandes negocios en que estuvo ocupado y estando del convento largamente alejado, se olvidó del judío, del plazo señalado y le cumplió la fecha del préstamo acordado. El dinero se me había olvidado. Señor, en este cesto va todo mi dinero. Pagar a ese judío quiero cuanto le debo. Señor, que eres llamado Salvador verdadero, este cesto pequeño, ponlo bajo su alero. Al cabo de unos meses, con su viaje cumplido, Teófilo volvió a estar con sus amigos. A buscarlo bien presto fue el judío ladino. Quiero ver a Teófilo. A presentarle al punto gran pleito de enemigo.
Bienvenido, mi amigo. Di que de mí deseas. Que lo que te dejé, bien presto me devuelvas. Yo ya te lo envié en un cesto de Enea. Confía en mi señor. No sé de qué te quejas. El Cristo de que hablas es gran embaucador y su madre, María, no es mucho mejor. Déjame que te saque de este tu gran error. Ni uno ni otro me valen ya como fiador. De que lo devolví, estoy asegurado. Buenos testigos tengo. No paso yo cuidado. Pido que esos testigos hoy sean demandados. Y ante estas mismas gentes, sean interrogados. Miente. Tuvo el dinero el día señalado. No se le dé un sueldo más a más de lo mandado. Así volvió Teófilo a estudio y penitencia. Estudiaba en los libros la más preciada ciencia. Quiso saber del mundo toda la gran sapiencia, una vez que ya tuvo tranquila la conciencia. Hasta el siglo XII, el libro fundamental en todas las bibliotecas cultas fue la Biblia. Los capítulos de ella que tuvieron mayor influencia en la mejora y progreso de las gentes fueron los del Nuevo Testamento, que enseñan la moral del amor, la caridad y el perdón. En cambio, como manual de astronomía y otras ciencias, tales fuentes no eran tan precisas, sobre todo cuando su información acerca de la naturaleza en torno era tomada prácticamente y sin discusión, es decir, al pie de la letra. En el siglo XII, el saber universal se enriqueció con un segundo y prolífico autor, Aristóteles. Ponlos allí. Así, con la ayuda de la Biblia y de Aristóteles, los estudiosos de la Edad Media intentaron desentrañar los misterios de la naturaleza en las celdas de los conventos, donde la cultura y la ciencia habían encontrado asilo. El mundo era para los hombres, por este tiempo, solo un lugar de paso hacia otra vida mejor y eterna. Las pestes, las enfermedades y las guerras dejaban a menudo los pueblos vacíos, obligando a las gentes a emigrar o a encerrarse en sus casas durante largo tiempo. Es la época de las grandes peregrinaciones, y sobre un peregrino, un Romero de Santiago, tratará este último milagro de Berceo. Amigos y señores, ya para terminar, oíd otro milagro hermoso de verdad. San Hugo lo escribió. De Cluny fue abad y aconteció un lego de una comunidad. Guardóse de locura y de hablar de fornicio, pero hubo al final de caer en un vicio. Entróse en la bodega por su mala ventura, bebióse mucho vino sin ninguna mesura. Emborrachóse el loco, salió de su cordura, siguió bebiendo más, entró en él la locura. El diablo por fin, de todo mal vicario, que siempre ha sido y es de los hombres contrario, tanto pudo bullir en torno con su celo diario, que al ego corrompió y le hizo fornicario. Campana.
Dejadme. Hombre. No. 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 Sí. 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 Espera. Espérame. Espérate. Al lego fementido, tal como estaba un día, vínole al corazón irse de romería. Escuchadme un instante, dueña y señora mía. A Santiago de España presto marchar querría. Pero antes de partir a país tan lejano, mañana, con el alba, bien seguro, temprano, conviene aprovechar la noche de algún modo. No sea que en el viaje no hallemos acomodo. Así antes de salir, hicieron enemiga, sin guardar penitencia, como la ley obliga. En vez de hacer vigilia, se acostó con su amiga. Y se puso en camino con esa mala ortiga. Satanás disfrazóse del apóstol Santiago y así salió al encuentro del lego fornicario. Sé bienvenido aquí, mi buen señor Romero. Mas pareces de veras simple como un cordero. Saliste de tu casa por venir a la mía, pero antes de salir, hiciste una folía. ¿Piensas sin penitencia cumplir la romería? No te agradecerá esto, Santa María. ¿Y quién sois vos, señor? Yo vuestro nombre espero. Es mi nombre Santiago, hijo de Cebedeo. Sábelo bien, amigo. Andas en devaneo. Parece que no tienes de salvarte deseo. Decidme vos entonces aquello que ordenáis. Yo deseo cumplir todo lo que digáis. Y aunque hace algunos días cometí iniquidad, no he cumplido el castigo que me impuso el abad. Escucha, pecador. Ahora este es mi juicio. Debes cortar los miembros que hicieron el fornicio. Después más. Te degüellas. Harás a Dios servicio. Pero... Así, de la tu carne, le harás gran sacrificio. El que les dio el consejo, con sus atenedores, los grandes y los chicos, menudos y mayores, al muerto bien trabaron, como falsos traidores, llevábanle al infierno, a los malos sudores. Dejad presto, malillos, la presa que lleváis.
que no os pertenece tanto como pensáis. Tratadla con cuidado y fuerza no le hagáis, que no podéis en contra por mucho que queráis. Este hombre hizo pecado, matóse por su mano. Tendrá que ser juzgado de Judas por hermano. Bajo todas las luces es nuestro parroquiano. No quiera ser de nuevo con nosotros villano. Amigos, yo esto mando y lo doy por sentencia. El hombre que lleváis, por el cual sostenéis tal pendencia, ha de volver al mundo y hacer su penitencia. Luego, como merezca, recibirá la audiencia. Levantóse el mallego aún medio trastornado. Tentábase sus carnes Giraldo, el degollado. Todo estaba bien sano, todo bien enmendado. Para verter sus aguas le quedaba el forado. Cuando volvió a su tierra, la carrera cumplida, y le oyeron contar cómo era acontecida, tenía grandes clamores de gente conmovida para ver a este Lázaro vuelto de muerte a vida. Sí, la Virgen, en una nube maravillosa, es verdad, es cierto. Ilustrísima, quiero contaros. Y para su negocio, este Romero Inmientes profesó en el convento, se olvidó de las gentes, olvidóse del mundo, de amigos y parientes, para vestir al fin hábitos penitentes. Y fueron los activos monjes de otra comunidad. El monasterio benedictino de Cluny, situado en el corazón de Francia, quienes más trabajaron por reformar el clero, dando también impulso decisivo al camino de Santiago. A través de este, vino una gran corriente de cultura y comercio que hizo cambiar la vida poco a poco. Los reinos cristianos continuaron prosperando, y es uno de ellos, el Reino de León, el que en el siglo XII crea las primeras cortes. En ellas, el pueblo llano se hallaba representado como miembro a consultar, junto a la iglesia y la nobleza. Así, mucho antes que el resto de Europa, un país que al cabo se llamaría España, ensayó en su nacimiento lo que siglos después aún seguimos llamando democracia. Desde la Sala Filarmónica del Centro Lincoln, sede de los acontecimientos musicales.